La lucha que protagoniza la juventud constituye la acción más importante contra la catástrofe ecológica y sus responsables. Por ello, el Sindicato de Estudiantes ha decidido alzar la voz una vez más, para que se preocupen por la supervivencia del planeta. Estamos facendo unha folga, manifestación estudiantil, para loitar polos dereitos de emerxencia climática que se nos están quitando. Neste caso, estamos buscando non un culpable directo, pero sino onde está o problema para sacalo de raíz, e está no sistema capitalista, nas grandes empresas e movimentos que non están facendo nada para contrariar esta situación. Desde os máis novos temos que intentar cambiar o que está sucedendo e temos que intentar que todo vaya un poquinho mellor. O que pasou este verao con o Amazonas, os deseos de Groenlandia, é unha situación imperdoable. As cumbres non de medio de emerxencia climática non están facendo nada. Precisamos que se faga algo antes de que esta situación se sea irreversible. Los ourensanos opinan sobre la situación crítica que estamos atravesando de cambio climático. Realmente no se le ha dado la importancia que merece. Por lo menos en el Amazonas creo que pasó algo más allá de catastrófico, ¿sabes? Nosotros mismos estamos autodestruyendo el planeta. Y, o sea, por la basura, la cuestión y todo eso causa incendios, los pobres animales. Bueno, se vieron imágenes por internet fatales donde había, o sea, demasiadas catástrofes, los animales sangrando, o sea, está llorando el país, el planeta, por decirlo así, el planeta está sufriendo muchos cambios. Están intentando, pero no sé si serán capaces de frenarlo, porque eso, yo qué sé. Nada, que tenemos que poner todo de nuestra parte para ayudar a mejorar el mundo y a nosotros mismos, vamos, que nos perjudica a todos. Por su parte, el AMPA del CEIPAS Mercedes se sumaba invitando a las alumnas y alumnos del centro a plasmar en un cartel su propia protesta. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma.